Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues me he comprado este M2 de 2 teras que estaba en oferta para cambiárselo a mi portátil y te voy a enseñar cómo lo cambio en mi Legion, en mi Lenovo Legion 5. Ok, aquí lo tenéis. Lleva ahí disipador también, o el típico M2 de formato largo. Aquí tenéis las instrucciones y demás. Y vamos a proceder a cambiarlo. Aquí tenemos el portátil ya abierto. Ok, tiene sus tornillos a la parte de arriba. Si te hace falta saber cómo abrirlo, te adjuntaré otro vídeo donde ya lo hicimos para cambiarle la memoria RAM. También comentábamos el disco duro. Pero esta vez ya sí que lo cambia el disco duro. Entonces te dejaré ese vídeo a mano en el comentario fijado y demás. Una vez ya que lo tienes abierto, como veis por aquí, pues ya seguro que con ese vídeo se nota pues el tiempo de uso. Y voy a aprovechar de paso ya para limpiar los ventiladores, que como veis están un poquito roñosos del polvo, del uso de mucho tiempo. Entonces nada, con un cepillito le damos, lo suyo es sujetarlo para que no lo gire, y vais a ver ahora un poco la diferencia. Así que este vídeo también vale para limpiarlo. Aunque se podría desmontar por una mejor limpieza, los ventiladores, comprobar también la pasta térmica del disipador con estos tornillos que hay por aquí, que os lo traeré en un próximo vídeo seguramente. Pero ahora me voy a centrar en el disco duro, ¿veis? Limpiado, y eso, pues ya que no, pues se nota bastante. Aquí debajo de esta chapita está el disco duro M2 SSD, ¿vale? Hay que desatornillar los tres tornillos, ¿vale? Y lo único que yo, aquí los tenéis, tengo un problemilla con el tornillo de arriba a la derecha, que no sé por qué no me deja quitarlo. Y entonces me he visto obligado a doblar la placa, porque ese de ahí no puedo, no tengo que buscar un destornillador mejor, pero bueno, un mal menor, una chapucilla he tenido que hacer. Nada, ese de arriba es el disco duro que viene, de 512 GB, que en nada se me llenaba. Ok, y luego abajo tienes la plaquita, que será del wifi o del bluetooth, esa que tiene los cables de las antenas. Entonces nada, lo que vamos a hacer es desatornillar para montar aquí el M2 de 2 teras. Como veis, este ya es formato largo, pero el conector M2 es lo mismo. Ok, los M2 pues tienen los NVMe. Veis, aquí tenía un adaptador que luego veréis porque os enseñaré. He usado este adaptador para hacer una clonación en caliente de mi sistema operativo y pasar todos los archivos. Pues nada, aquí desmontamos con el destornillador que tú tengas a mano. Quitamos el tornillito. Y como veis, pues nada, estos discos van así, se meten y se sacan en diagonal y luego se ajustan con el tornillo a la parte de abajo. Pero los M2 van así. Lo quitamos con cuidado. Va un poquito durito, se nos ha quitado la vida. Este es el que tenía, Western Digital de 512 SSD. Y vamos a poner, porque ahora voy a poner cuatro veces de 512 a 2 teras, pues cuatro veces su tamaño. Comentaban que este disco duro tenía... Me costó 99 euros en oferta. 600 de puntuación de lectura. Bueno, y demás. Decían que no era lo mejor, pero a lo mejor te podía durar 10 años o esas cosas. Bueno, si queréis lo comentamos. Ponemos el tornillo aquí para ajustarlo y que no se mueva. Para evitar que luego se pueda mover. Y como veis, es muy sencillito. Es más cosa casi desmontar todo que esto. Ahora la plaquita está, la chapa que yo tenía, pues la ponemos. Y ajustamos otra vez los tornillos. Y nada, en mi caso, como he hecho una clonación exacta con el programa del disco duro que tenía, de la instalación que tenía yo de antes, ¿vale? Aquí he puesto ahora el otro disco duro aquí, por si me hace falta, para sacar datos y demás. Como he hecho una clonación exacta, que lo vais a todos, os voy a enseñar ahora, del disco duro, pues no he tenido que estar seleccionando la BIOS o instalando Windows, entonces es enchufarlo y arrancar y listo. Ahora estamos en el momento de antes. Si tú conectas, he conectado el disco duro que me he comprado, este de 2 teras, a mi ordenador y como veis me sale para inicializarlo. Podríais arrancarlo así por si acaso lo vas a usar para almacenar datos y demás. En mi caso, como voy a hacer unas pruebas de velocidad, pues bueno, le doy formato, así lo ves. Y ya está. Y voy a usar un programa que ya traje por el canal, que es Niaubi, que está muy bien porque te permite hacer una clonación exacta en caliente, es decir, con el sistema operativo arrancado, que eso es la leche. Y sin, hay versión de pago, pero con la versión free te vale. Vale, aquí te voy a enseñar el Crystal Disk Mark, que lo vamos a ir lanzando para que puedas verlo. Si lo lanzo encima del disco duro este con la carcasa, lo voy a hacer en el D, pero vas a ver que los resultados, aquí está, son muy pobres, ¿ves? 400. Porque la carcasa USB le está haciendo el cuello de botella. Vas a ver ahora, eso lo voy a hacer a mi disco duro original, al que tengo en C todavía, ¿vale? Esto ha sido antes
de hacer aquí la clonación para que vean las velocidades. Y aquí tengo el programa de Niaubi. Entonces, nada, aquí tengo mis discos y lo que voy a hacer es este. Lo voy a clonar, como te he dicho, copiar disco a el otro. Lo selecciono. Damos al siguiente. Le decimos que elimine las particiones que acabo de crear, pero es simplemente era por enseñar cómo iba. Y aquí tenemos las particiones, cómo va a quedar. Lo que tenemos que hacer para aprovechar todo el espacio es esta que está al final, moverla hacia la derecha y luego esta otra, ampliarla, que es la del sistema. Como veis, ¡guau! Se llena ahí, el ¡fua! Así que nada. Le damos a aceptar, finalizar, pero lo único que este no lo debemos aplicar no se va a hacer. Esto me viene bien porque ahora os enseño el tema de las velocidades. Mira, ¿veis? Aquí esto es lo que me está dando mi disco duro original. Bueno, aquí me ha dado un error, pero ya te puedo decir que nada, que se acepta. Vale, aquí están las velocidades, me está dando 2,4, bueno, 2400 de lectura, 1700. Ahora os enseñaré el otro. ¿Veis? Aquí nos sale la previsualización. Le damos a aplicar y con esto, vale, aquí ya ha terminado esto, vamos a cerrarlo. Y con esto ya lo aplicamos. Ten cuidado que te va a formatear el disco de destino. Vale, aquí te lo dice. Yo como no tengo nada, estaba haciendo solo pruebas de velocidad, pues se puede hacer. Le damos a aceptar y empieza el proceso. Te recomienda que no tengas ventanas, más ventanas abiertas, otros programas, contra menos, mejor, ¿vale? O si puedes dejarlo solo con esto. Pues perfecto. Una vez que ya ha terminado, como veis ahí, le damos a aceptar y ya estaría. Lo podemos por aquí cerrar. ¿Veis? Aquí se me sale. Lo que le falta es asignar una letra. Cuidado que si te sale así, lo puedes formatear. Entonces, lo que tenemos que hacer es asignarle una letra. Aquí le voy a asignar una letra, la partición grande, para por pues, si tengo que. Para que veáis que está exactamente igual, que es lo bueno. Bueno, y esto ahora que verás que está otra resolución, otro formato, ya es después de haber cambiado el disco duro. Ok, para ver que veáis las velocidades que me ha dado. En general, pues la lectura es mucho mejor, 3600, la escritura un poco mejor, pero sí es verdad que me ha pasado que en el segundo campo de la escritura me ha dado 290. No sé si porque no estaba haciendo nada, lo tenía parado sin ejecutar nada, es extraño. Que se hubiera calentado y denme peor rendimiento para el portátil, bueno, tendré que hacer ahora después a ver si hago otro test de velocidad para compararlo y si no lo pongo por aquí. Así que nada, amigos, pues con esto ya lo tendríamos. Cualquier cosilla, duda o comentario, déjamelo saber. Aquí estaría el otro disco duro, el de el 500. 12, aquí le doy para que lo veas, pero claro, se pone con la velocidad del US. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete, que me ayuda mucho, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.